avance Deportivo Luqueño. Ahí está Mendieta, hace la diagonal, se mete por el medio. Mendieta, ahí está Arévalos, remató Arévalos, golazo. ¡Gol! Luqueño, Gerardo Arévalos, qué buen trabajo de Mendieta. Él llevó la pelota, se animó, se metió la pelota en el área. Remate fuerte, potente, inatajable para el portero Aguilar. Le rompe el arco a Tigrá. El primer tanto de la noche aquí en Dos Bocas es para la visita. Sportivo Luqueño 1, Guaraní 0. Y qué golazo realmente. Primeramente por la jugada de Mendieta y luego por la definición. El zurdazo imposible de atajar de Arévalos. Apenas empezaba el partido, destacábamos esta situación. Luqueño eligiendo preferentemente el costado izquierdo para atacar y estando muy participativo dentro del juego. Que viene para Vladimir Marín, cabecea para Arévalos, de vuelta para Marín, Marín para Arévalos, que conexión Arévalos, tira, ¡gol! ¡Gol del Sportivo Luqueño! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! ¡Qué pase de Vladimir Marín! La devolución de un talentoso, de un crack, y la definición aprovechando muy bien el hueco que tenía el callejón. El cabezazo defensivo de Jiménez. Buena salida. Se desprendió bien Gerardo Arévalos. Deja un poco más adelante para que pique Garcete. Garcete con peligro de gol. Viene Sportivo Luqueño. Garcete para tocar. Arévalos tiene el gol. Arévalos. ¡Gol! 44 minutos. De esta primera fracción se rompe el cero aquí en el estadio Feliciano Cáceres. Lo hizo Gerardo Arévalos. Un contragolpe realmente letal. Un contragolpe fulminante metió el conjunto auriazul. Y pasa a ganar arriba. Luqueño tiene 1, Sol de América 0. Premio para el que más intentaba en esta primera etapa, para el que estaba jugando mejor, Luqueño. Tigarrilla adelantó, linda pelota metida para Barreto, giró, tocó, remató de zurda. Se le va al arquero, gol. ¡Gol! A los 39 minutos, una buena aceleración de Romero. Romero que va con su velocidad, lo ve a Gerardo Arévalos, llega Arévalos, el remate. El arquero que desvía no pudo interponerse. Ortiz, el pase a la punta para Arévalos, escucho. Ya te cuento enseguida lo de la intermedia, después de esta jugada. Insiste Arévalos cuando carga Sportivo San Lorenzo con peligro. Pica Arévalos para el primero, Arévalos abre mucho, le pegó de zurda. ¡Gol! Como Valdés intenta darle la pelota, pero ya había aparecido aquí Carlos Ruiz Peralta adelantando una pierna y posteriormente Arévalos, que acababa de ingresar, encuentra el perfil izquierdo y saca el remate potentísimo con pierna izquierda para vencer al arquero Álvarez y determinar el gol de San Lorenzo en un momento en el que Cerro era el que apretaba. Ya picó Arévalos, ahora me pareció Nopsa y Arévalos, pero va habilitado y lo tiene, es el segundo, Arévalos tiró gol. Zurda. Y esto que se pone más que interesante, ¿estaba o no en offside? Esa es la pregunta, me parece que no al ver la repetición. San Lorenzo 2, Luqueño 1. Qué buena jugada otra vez por el pase, por este control y después por la manera en que aguanta. Viene el tiro libre de Tomasito arriba, el arquero, el rebote queda para Arévalos. ¡Gol! ¡Gol! Guillermo Marejo, de vuelta para Guzmán, Guzmán para San Lorenzo, el centro, arriba entró González. ¡Gol! Del lado izquierdo, el centro y la aparición allí de Gerardo Arévalos para desviar, para conectar esa pelota. El centro fue de Tomás Guzmán, el golpe de cabeza de Arévalos. Buena acción de Martínez, que levanta la vista, mete el centro, le queda la pelota a Arévalos, quiere rechazar González, pero la toca, la sirve para Arévalos y es el 2-1, Gerardo Arévalos. Iban 10 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo daba vuelta el resultado, buena subida de Martínez, siempre con la cabeza levantada, y allí, en dos intentos, Arévalos. El remate cruzado en el arranque nomás, minuto 16, va a volver la máxima. ¿Cómo? Rodiño. Rodiño Rojas. Sí. Gran habilitación de Gerardo Arévalos. Otra incorporación. Y definición rápida. Mira qué pase metió Arévalos, ¿eh? Definición rápida, sin que hace Rodiño, ¿eh? 10 y señor. El segundo gol para Olimpia. Marín que la dejaba pasar. De taco Arévalos para Marín.
No había respiro en ese partido. Vamos al segundo tiempo. Para usted tampoco. Y para mí tampoco. 45 segundos, mirá. Remate. El golpe de cabeza de Leo Cáceres, Gerardo Arévalo para Alberto González. Solo González está para el gol. Adelantó mucho. Tiro. Marín por izquierda está solito. Sigue Arévalo para Marín. Marín se mete al área. Marín le pega. Eso fue en el entretiempo. Claro. Entre paréntesis, y el agradecimiento, por supuesto, Rubén Darío de Arroyo también. Señor. Y el segundo tiempo. Y también hay que decir, llegaba tarde la hinchada de Luqueño, pero hoy cumple 95. Eso no hay duda. Engañó un poquito aquí, no igual. Esa parábola que realizó en el aire. El rebote. Era de Aldo Quiñones. Sí, señor. Que ya estaba en cancha. Sí, así mismo. Buen remate. Mirá por dónde pasa. Dentro. Eso sí. Ay, difícil. En principio le damos la derecha. Y esta. No. Esta. Núñez. Va Núñez. Ataca al centro, pelota arriba, golpe de cabeza, está el empate, remata que se desvía. Sí, así como lo marca Rolando Chilaver, fíjense, qué bien la pivotea Gerardo Arévalos, bajándola, era para pegarle allí. Insiste. La pelota para Alberto Goiri. Levanta Goiri para Arévalos. Deja para Marín. Gilberto Mendieta que toca. Vladimir que profundiza. Arévalos que aguanta. Sigue Arévalos. Lo tiene cerca Mendieta, pelota para él. Deriva sobre Vladimir Marín, el cafetero tiene la pelota, mete para el delantero Arévalos. Gerardo que gire maniobra y toca sobre la zona izquierda para... Una devolución de Rojas para Mendieta, pica por el medio Gerardo Arévalos. Atención, viene Luqueño, Arévalos para Marín. Marín puede girar, le dio Arévalos, Arévalos tira. El remate por línea final. Muy buena carga del conjunto local. Ante la resistencia de la marca del... defensor trompeta, y viene la contra, y viene la réplica. A ver, ataca Sportivo Luqueño. A ver cómo resuelve esta carga. Sigue con esa pelota al conjunto. No a tiempo a Blas Díaz, que rápido resolvió la jugada con ese remate para que vuelva. Y cabezazo de trompeta. Rojas que desvía. Vladimir en Oxa. En el pase y la definición de Correa. Correa empató el partido. 4-0. Claudio César Correa Cañiza, 22 años, gol 37 en el fútbol paraguayo. El décimo con esta camiseta. Juega para Hernán Garcete y el pase. Pelota para Arévalos. A tirar, se acomoda, va a rematar de zurda. Viene el centro. Pelota arriba para Roja. Cabezazo de Alexis Roja. Deportivo Luqueño. Y gol número 52 en el fútbol paraguayo para Vladimir Marín Frey. Rojas tiene la pelota. El Deportivo Luqueño con el manejo de la pelota. Ahí está Arévalos, gira Arévalos, descarga para Alexis Sáenz, recupera el 15, juega la pelota para Arévalos. Ahí está Arévalos, falta de Mendoza, tarjeta para él. Nico Corría, Santander, marca en el fondo Jiménez, corre Arévalos, acomodó de cabeza, bajó, balón que rebota. Otro centro de zurda, pelota arriba, cabezazo, cerca del palo y afuera. Con derecha, Gustavo Jiménez no consigue penetrar con ese intento de pelota cruzada, con zurda, mete, le queda la pelota a Arévalos. Jiménez ahora levanta sobre la punta, habilitación para Arévalos, centro, le puede pegar de zurda, corre Estigarribia, rebate, bajo. A Isaac del arco llegó aquí San Lorenzo. Y obviamente en partidos como este, en el que Cerro tiene un protagonismo ofensivo casi a ultranza, es donde más se nota. Y ahora empieza a sufrir Cerro, porque ya, y de esa manera, aquí las situaciones se van produciendo de manera cada vez más preocupante. Una falta de Junior Alonso, aquí para un tiro libre, Arévalos desde que entró. Aquí Arévalos. Digo que los técnicos... Son los jugadores, Hugo. Miño que retrocede, buscando a Ramírez. Buen anticipo de Arévalos. Recupera San Lorenzo la pelota. La salida de Aquino. Atención, deja para Arévalos. Se viene Sportivo San Lorenzo. Arévalos para Aquino. Buena jugada. Pelota al medio. Viene para el primero. Remata al arco. Corte de la pelota que complica a Jiménez. Buena incursión allí por el sector izquierdo. Decíamos, y aparece pisando el área. La salida para Deportivo San Lorenzo. El pase profundo. Atención, está habilitado. Está habilitado. Arévalos. Arévalos se mete. El arquero que sale. Intercepta a Jiménez. Qué buena pelota le dieron al delantero. El volante tapón que extiende para Ariel Estigarribia. Aquí se viene el habilidoso Estigarribia. Deja para Escobar, que viene, enganchó Escobar. Se viene el número 10. Parecía que se iba a meter al medio. Aquí está la acción. Se deja mal parada a la zona defensiva. Después le toca Leguizamón allí. Va a tener una línea. Responde Deportivo San Lorenzo. Adalberto González. Este es Arévalos. Arévalos. Viene el pase al medio. Sergio Orteman, busca Sergio Orteman la conexión con Gerardo Arévalos, llega Arévalos, Maldonado para la marca, sigue Gerardo Arévalos, apunta, tira, se desvía, le queda Orteman, tira.
la falta contra Escobar, contra Arévalo. Choco cayó, pero la pelota le queda a Gerardo Arévalo y Arévalo va para San Lorenzo y la abre bien por izquierda para Aquino y Aquino se mete. Arévalo espera, vino al centro, Arévalo conectó esa pelota anticipando, buena carga, peligrosa carga de San Orteman, Barreto, Arévalo para aguantar, aguanta, pivotea, toca. Compromiso, la conexión entre Cáceres y Rojas que no tuvo efecto en esta última, pero volvió a insinuar bien Cerro. El primer amonestado, ¿no? Correcto. ¿Por qué? ¿Fue por protestar? Así mismo, Rubén. Porque el infractor en la última fue Fidencio. Fidencio, sí. Le pega Arévalo, Gerardo le pegó. Corner, tiro de esquina, se desvió esa pelota. Y por eso fue que entró enchufado también Cecilio Domínguez. Otra vez sacó el remate. Va Linotti, la segunda intervención interesante en este segundo tiempo. Se viene Elvio Amarilla en San Lorenzo. Va girando Gerardo Arévalo. Arévalo tiene para San Lorenzo. Se le corrió. Se le 6-18-9.900. La pelota de Tomás Guzmán. Entregó para Arévalo. El control de Gerardo. La marca. Persevera. Triunfa Bogarín. Atropella. Lleva al juvenil. Entrega por el medio. Mendoza quiere salir. Aparece Sergio Orteman. El remate que devuelve Julio César Cáceres. Queda Arévalo. Protege Arévalo. Abre para Sergio Orteman. Visión por Tigo Sports. La pelota le va a quedar a Cáceres, algo incómodo. Cáceres que termina perdiendo la posición, avanza, acelera. Arévalo cayó, no hubo infracción. Yo preguntaba por alguien, por algún delantero, René, porque San Lorenzo necesita ganar, o sea, el empate. Pero... recepciona, deja para Jaquet, Jaquet, toca de vuelta Jaquet, la pelota para Arévalo, el remate colocado. El tiro. Y además tiene mucho más terreno el equipo de la gente de San Lorenzo allá adelante. Aquí viene la primera situación, el golpe de cabeza de Arévalo. Javier Gus, la jugada es de Orteman. Orteman para Miller, Marecos, el centro. Allí baja Arévalo, Tono Ortiz, gira, pero el... para él, Acuña tiene el gol, Acuña, Acuña y el remate. Arévalo solo, Arévalo gol. ¡Gol! Para Arévalo, y si mete uno más, y si mete uno más, Arévalo y el remate. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Alberto, viene el centro, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Franco y un montón de clubes, ha estado por Asia, por todos lados, Osvaldo, por Chile. Después llegaba la segunda conquista, Gerardo Arévalo. Y centro de César Espínola. En el segundo palo, Gerardo Arévalo define de cabeza para el 2-0 parcial. Ha dirigido en todos los clubes. Sí, más o menos. Sí. Cacu fue perdido contra Independiente, gran campaña de Independiente. Gracias, Jorge. Igual, un gran aprecio. Y acá después Gerardo Arévalo le da la victoria ahí. Campo Grande. Y posteriormente el gol de la victoria para el Inde. Aquí está por intermedio de Gerardo Arévalo. Para el equipo de Martín Ledesma. Y luego el último gol lo va a hacer Gerardo Arévalo para Independiente. Cumple 83 años de vida internacional, así que mucha felicidad a mi querido Rayadito. Vale. Este año no lo estoy respaldando a Rayadito y así le va. Y así, lleve efectivo para respaldar. No. De mayo perdió contra Independiente, 1.075 pagantes, 16.565. Bueno. Gerardo Arévalo, por Colombia 20, Fernando Lamora, Iteño 23. Deportivo Caguazú 24, recordemos que hay varias protestas pendientes. Y a los 44 del segundo tiempo, Gerardo Arévalo. Este fue el toque de Caldo, metió un centro para Arévalo, bajó Arévalo. ¡Gol! El centro largo, la aparición de Arévalo a espaldas de la saga de Cerro. Controló de zurda, remató de derecha. El Arévalo creativo, esperan a sus compañeros y todo el apoyo, muy bien. Por los estadounidenses, este Gerardo Arévalo, golazo de Arévalo, hizo lo que quiso en el área del equipo del Bambino Jarasayer. El tiro libre de Palermo Álvarez. Gerardo Arévalo hacia el medio, hacia la izquierda y el 1-0. Hace una rara parábola y se mete por detrás del arquero. Cambio de camiseta, triquita del segundo tiempo y llegaban los goles de la que más. No, yo conozco a Triqui con esta camiseta. ¿Verdad? La que es azul con la... Fernando de la Mora. Gendes tiene la pelota. Corre buscando Gerardo Arévalo. Ojo en la estación, Arévalo y el remate. ¡Gol! Arévalo remató al arco. ¡Gol! ¡Gol! El primer tiempo, autoriza el árbitro. Gerardo Arévalo de zurda. Va a rematar, tiró. ¡Gol!